Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues como bien dice el título, hoy os traigo un día en mi vida. Y lo primero que hago por la mañana, en el día de hoy, es preparar pan. Voy a hacer un pan con masa madre. Si queréis os voy a dejar la receta en la cajita de descripción. Yo lo he hecho en la Thermomix, pero se puede hacer haciéndolo manual. Esta es la masa madre. Le pongo un poquito de agua para cubrirla porque tiene que estar reposando hasta que doble su volumen. Entonces, mientras tanto, me voy a ir a llevar a mis hijas al instituto y cuando vuelva, pues ya estará lista para preparar el pan. Y bueno, pues ya a la vuelta, mirad, ha doblado su volumen, lo que es la masa madre, y ya pues en el mismo vaso vuelvo a poner todos los ingredientes, que es agua, levadura, harina, un poquito de sal y azúcar, nada más. Y claro, la masa madre. Y una vez hemos puesto pues todos los ingredientes, pues lo mismo, se vuelve a amasar. Yo lo que tengo es un recipiente con forrado de tela, que entonces lo amaso, lo pongo ahí, lo cubro con un paño de algodón y esperaremos 2 horas hasta que doble su tamaño. Y bueno, pues como esta mañana con tanto lío con el pan y todo no me duché, pues ahora me voy a duchar, me voy a arreglar. Ya sabéis que yo, aunque esté en casa, me gusta pues hacerme el pelo, maquillarme y nada, lavarme también la cara con el gel este exfoliante que una vez os comenté que me lo traigo de España. Y pues nada, me pongo lo que es el contorno de ojos, la crema hidratante, me suelo hacer unos masajes en la cara para estirar esta piel ya de 50 años, que ya no está como cuando teníamos 18, pero bueno, lucimos estupendas, ¿verdad, chicas? Y esto que veis aquí que me pongo es un exfoliante, pero para los labios, porque bueno, ya sabéis que por el invierno, por la calefacción y por todo, pues se suelen resecar bastante y me gusta de vez en cuando exfoliarme los labios. Luego hoy, pues nada, hoy no me voy a planchar el pelo, me lo he secado con el secador y ahora con este rulo que también es secador, que es de Revlon, la verdad, os lo voy a dejar en la cajita de descripción porque la verdad que yo lo tengo ya un par de años y es muy cómodo, muy fácil de usar y bueno, pues el resultado ya lo estáis viendo que queda espectacular. Otra cosa que me gusta hacer siempre es limpiar los cepillos y los peines después de haberlos utilizado. Es una costumbre que la verdad que es bastante sana. Y aquí ya me estoy poniendo yo pues mis lentillas, porque como ya os he dicho varias veces, soy miope, entonces sin lentillas no veo maquillarme. Y nada, mi maquillaje, ya lo sabéis, es muy básico. Me pongo la BB Cream, me pongo el corrector de ojos, un poquito de sombra, colorete, lo que es la máscara de pestañas y el eyeliner. Ya no me pongo nada más, bueno, un poquito los labios y ya está. Y
Y bueno, pues como todas las mañanas me dispongo a hacer la cama, a ventilarla bien, eso ya lo sabéis, que ya llevo un par de horas ventilándose. Y nada, pues hago la cama y enseguida ya para abajo. Y bueno, pues como de costumbre, lo primero que hago es sacar el lavavajillas, guardarlo todo y volverlo a llenar con lo que hemos utilizado en el desayuno. Y bueno, pues aquí la masa ya ha doblado su volumen, mirad, se ha salido y todo. Entonces lo que hago es espolvorear un poquito de harina para poder manipularla mejor. La muevo varias veces, hago una bolita y lo que hago es que en una bandeja con papel de horno, pues la pongo y le hago como una cruz en el medio y le espolvoreo un poquito de harina. Y ya pues lo meto en el horno a 190 grados durante 20 minutos. Y aquí os muestro algo que suelo hacer a diario, lo que pasa que bueno, pues tampoco pensaba yo que tenía que tener mucha importancia, pero es el tema del reciclado. A mí me gusta reciclar, entonces lo que son los envases de cartón, pues intento abrirlos y enjuagarlos un poco para que no tengan ningún desecho de comida. Tanto los zumos, los dicks de zumos, la leche y también los botes de plástico. También lo que es el tema de lavandería, pues todos los envases intento abrirlos y ponerlo en botes que tengo de cristal, tanto lo que son estas perlas perfumadas que a veces las utilizo para ponerle a la ropa dentro de la lavadora, como lo que es el washing soda, el bicarbonato, lo que son los detergentes para lavar, tanto de color como blanco y luego pues el suavizante, ya sabéis que yo no lo utilizo, que lo que utilizo es, como veis, estoy poniendo unas gotas de aceites esenciales y vinagre blanco. Este es el suavizante que yo uso para mi ropa, que se queda estupenda. Thank you.
Y aquí lo que estoy haciendo es pues tender ropa que no meto en la secadora, como las prendas de lana, entonces aquí se me secan bastante bien. Hola. Nena. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Nos tomamos un cafetito? Sí. Qué día más feo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? El entrenamiento. ¿Todo bien? A repetir. ¿Qué te pasa? Sí. ¿Qué te iba a decir? Que... ¿Te acuerdas aquel ejemplo que me pusiste de la alfombra roja de los Oscars? Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Me gustaría que no sé, que lo pudiesen escuchar. Bueno, yo soy un poco... Desde tu punto de vista. Un poco tímido, ¿no? Pero yo veo en la labor que hace la persona que está en casa, en este caso casi siempre ha sido la mujer, y sigue siendo así, pero de siempre fue la mujer. Y, no, sigue siendo así, no, ahora hay muchas mujeres que trabajan, pero sigue siendo mayormente la mujer la que está en casa. Pero tanto para la mujer que está en casa como para el hombre que está en casa, como... O sea, yo creo que lo importante no es intentar equiparar que para que una mujer tenga los mismos derechos y los mismos tal, o sea, la emancipación de la mujer, intentar equiparar a la mujer al hombre, a lo que hace el hombre, que está muy bien, lo de igualar los sueldos y todo, pero yo creo que... sencillamente ya están ahí, lo que hay que reconocer es esa labor que ya hacen. Claro. Yo creo que ahí que no está reconocida. Exactamente, darle el mismo reconocimiento a ganarse un Oscar, es que es más importante la persona que está en casa que el que está fuera trabajando, o el que se fue a la guerra, o el que fue a conquistar, o en la comunidad primitiva, el cazador, el pescador, el recolector. ¿Qué sentido tiene que tú vayas a conquistar otro país? ¿Qué sentido tiene que tú vayas a buscar comida si no tienes un sitio donde llevarla? O sea, tú haces todo eso para, por lo menos mi punto de vista es que para mí lo que más me importa es mi familia. Y entonces, tener a mi familia, a mis hijas y a mi mujer cuidadas, saber que están en casa, en una casa que está limpia, en una casa que está sana, en una casa que... Eso es lo que a mí me libera para poder salir a cazar, a pescar, a conquistar. A ganar dinero. O en la actualidad, a ganar dinero. Yo no sé, trabajar. Sí, a la jungla del asfalto, ¿no? Y luego yo regreso a casa con mis heridas de la guerra, con mi cansancio de lo que sea, y tengo un sitio donde no tengo que llegar y ponerme a preparar la venda para curarme las heridas. Ya esa venda está preparada. Está. Y entonces... Realmente no tiene mucho... Lo que pasa es que hoy en día, no sé, yo creo que la sociedad también influye muchísimo. Los flashes, muchísimo. Es que nos venden, claro, mucho. El exacto. Ruido, hay mucho ruido, hay mucho, yo creo que hay mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y entonces, claro, los Oscars, lo que tú decías, la alfombra roja. La alfombra roja. En los Oscars, la alfombra roja, todo el mundo quiere estar... Mira la alfombra roja y ve los flashes y se olvidan del asfalto, que es más importante que la alfombra roja. Exacto. A nadie se le ocurre pararse en la alfombra roja sin asfalto porque te caes. Claro. Ese asfalto que está ahí siempre soportándonos, eso es más importante. Y ese asfalto yo lo comparo con la labor de la casa, con las limpiadoras, que se las menosprecia muchas veces. Y lo peor... Vamos a los sitios y la gente está limpiando a lo mejor en el metro o está limpiando en una cafetería. Y no nos cuesta nada decirle gracias. Exacto. Aunque no lo conozcas. Exacto. Gracias por limpiar el metro, gracias por limpiar la calle. Gracias por limpiar el hospital donde me operaron y no me entró una bacteria, porque tú lo limpiaste. Sin embargo, solo miro al cirujano. Claro. Cirujano, como, pero le pago un montón y la persona que a lo mejor que está allí
que limpió, que dejó todo aséptico, ¿no? Para que más me gustaría, ¿no? A lo mejor colaborar contigo en esto, en este canal tuyo, que es en que la persona es la que tiene que saber ese valor que tiene. Una vez yo estoy convencido del valor que tiene, yo no tengo que dejar que nadie venga a empañarme el valor que tiene lo que estoy haciendo. Y desde ese reconocimiento mío propio, no hace falta imponérselo a nadie, ni tampoco, no. pero saber que estoy aquí porque quiero, porque decidí hacerlo, es mi decisión hacerlo. Y hay veces que he visto comentarios que he leído, no, que yo soy una maniática. ¿Cómo es quien es maniático de ir al fútbol? ¿No pasa nada? También. Te gusta limpiar un poquito más que lo que hace la persona promedio, pero es que la persona promedio también hace otras cosas un poquito más que la persona promedio. Cada uno tiene su... Y está genial que ayer te guste. Contestando mensajes, porque se llamaron, la una se llamó torpe a sí misma y la otra se llamó... Es que yo soy muy inútil. Y entonces es lo que le dije, digo, de verdad, o sea, no seas tú misma la que te llames así, claro. La que te menosprecies, porque a lo mejor no eres capaz de hacer esto, pero eres capaz de hacer otras cosas que yo no sé hacer. Bueno, ahí ya entra un poco, ya nos va un poco a la parte de sí, que es psicología, que es que hay veces que tenemos patrones de conducta o de formas de hablar que sin querer nos perjudican y nos automenospreciamos sin querer. No es una cosa que la persona quiera. Sí, no, es como una frase hecha. Luego, ay, qué torpe soy. Es una frase hecha, pero es una frase hecha que te... Que poco a poco eso... Está ahí y al final te lo crees. El maltratador psicológico lo que utiliza es eso. Utiliza mucho eso, sí. O sea, te van diciendo tú no sabes, tú no puedes, tú no tal, y entonces... Y entonces yo creo eso, que la persona que está en casa, sobre todo a mí lo que me gustaría colaborar contigo es dar ese granito de mi punto de vista, que yo no soy psicólogo, ni soy un entendido, eso cada uno, pero es mi punto de vista. Y yo pienso que tanto derecho tiene una persona que le guste estar en su casa y limpiar un poquito más, pero porque sabe que va a disfrutar. Claro. De eso. Yo, por ejemplo, yo llego aquí y yo colaboro, pero no soy tan detallista como tú para hacerlo. Pero cuando estoy aquí disfrutando, disfruto del detalle, ¿sabes? Entonces, esa es la cuestión. Que eso que tú me aportas aportas a mi vida, a mí me hace feliz. Si soy capaz de verlo, claro. Exacto. Claro. Entonces, el problema es cuando a lo mejor la otra persona, porque ya no vamos a hablar del marido, porque también hay hombres que se quedan en casa y las mujeres trabajan. Yo conozco un par de casos así. Yo también. Pero el problema está cuando la persona que trabaja fuera de casa no lo ve, no lo valora. Ahí es donde creo yo que viene el conflicto. La cuestión. Sí, porque la cuestión está en que seguro que esa persona, no solo quiere decir que sea un mal marido, ni que sea una mala mujer. No, pero me refiero yo que si la mujer, por lo que sea, por circunstancias, como yo ahora mismo, que bueno, pues nos cambiamos aquí a este estado, yo tuve que dejar mi trabajo. O por elección. Es que es una elección. No, pero me refiero yo que... Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta la casa. Es la cuestión, es lo que digo. Entonces, pero también ha coincidido que al mudarnos, pues tuve que dejar mi trabajo. Uh-huh. Entonces, al principio, yo me sentía así como un poco mal, ¿no? Es que es por no trabajar, por no aportar dinero en casa, porque realmente... casi siempre se trata de dinero. Yo soy más feliz. Yo hemos tenido diferentes etapas. Y yo he sido más feliz cuando no has trabajado. He sido feliz siempre, pero yo siempre me he sentido mejor cuando no has trabajado. Sí. ¿Qué cuando has trabajado? Porque yo no estoy tan estresada. Estoy más tranquila. No estás tan estresada, estás más tranquila. Vives como quieres vivir. Es verdad. Yo creo que no es una cuestión de que a mí me encanta. Que sí, ese es el punto que yo quiero hacer. Y bueno, pues la verdad es que... No sé. Esto es un tema tan extenso. Uh-huh. Un tema muy extenso. Tan particular en la mente de cada uno, porque también depende de la educación que cada persona haya tenido, ¿no? Porque tú, en tu caso,
desde bien pequeñito, me acuerdo aquella vez que me contaste que, que tu madre no quiso coserte un botón, pero no por nada, sino ella lo hizo para que tú aprendieras a hacerlo. Que ella te lo hubiese hecho igual, pero una manera de... Y aprendí a hacerlo y a valorarlo. Que no sé si la parte psicológica esta también tenía ella la intención. Claro. Porque recuerdo la primera vez que me puse a barrer, como haciéndome, yo barro. Cuando llevaba 2 minutos barriendo, me empezó a doler la cintura. No a doler, bueno, no le esperaba, sí, pero me empecé a sentir y digo, uy, pues esto que hace mi mamá todos los días, no es tan fácil como parece. ¿Sabes? No es tan... Exacto. Y entonces... Sí, que muchas veces la gente cree que... No, como estás en casa y no trabajas... Claro, y... Yo, ese, de verdad, es que ese comentario lo veo tan desafortunado. No, como estás en casa y no trabajas... El problema es que... ¿Perdona? Yo creo que lo importante de trabajar es el valor que tú le añades a la vida de los demás. Exacto. Pero cuando tú trabajas fuera de casa, tú añades valor y recibes un sueldo por eso. Sí. Cuando tú trabajas en casa, estás trabajando, estás añadiendo valor a la vida de los demás. A lo mejor tú no estás produciendo directamente, pero le estás añadiendo valor a la vida de los que sí están produciendo para la sociedad. Entonces, eso, no sé, yo creo que realmente a veces es hasta más importante. Parece como que no produces nada, parece como que... Pero realmente el que trabaja y hace cosas por los demás, sea lo que sea, sí que produce. El que no produce es el que está sentado mirando la novela, que está muy bien, yo no, eso no lo critico. No, cada uno. El tiempo que tú quieras estar todo el día en la viendo la novela, está muy bien, está produciendo para ti, está produciendo satisfacción. Pero yo lo digo más que nada es en el sentido ese de las personas que yo veo que hacen un montón de cosas por los demás en casa, y encima cuando esa misma persona habla, te das cuenta que está juzgando lo que ella hace por los patrones preestablecidos que le han puesto. No está poniendo realmente en el valor que tiene lo que hace. En eso mismo que comentábamos antes, en palabras que a lo mejor no es la intención, pero subliminalmente ya tienen el valor puesto. Lo de, por ejemplo, hay gente que en la manera de hablar, ¿no?, que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Por supuesto, pero yo diría que la mujer y el hombre tienen los mismos derechos. Porque si yo... Es como que yo te otorgo tener los mismos derechos. Que no sé si me explico. En la manera de hablar, es como que hablar, tú estás aquí y yo te otorgo, o la sociedad te otorga, o en estos momentos te están obteniendo. No, siempre los tuviste. Ahora te los reconocen. Pero los derechos los tenías ya. Claro. Ahora lo que hay es un reconocimiento. Es diferente en la parte psicológica de las personas. Porque yo creo que con respecto a la felicidad, pues estoy hablando mucho. No, ¿por qué? Vamos a estar hablando mucho. Porque yo creo que para... Bueno, porque nosotros nos pegamos unas charretas que... Por eso, porque hablamos mucho. Claro. Porque yo creo que para hay que, la... hay que poner la comida, pero bueno, 15 minutos más tarde no pasa nada, porque más tarde. Para la felicidad plena, yo creo que la persona tiene que sentir que lo que hace tiene valor, o que lo que es tiene un valor, sentirse valorada, pero yo creo que primero por uno mismo. Claro, por supuesto. Y entonces, en la medida en que contribuyamos, ¿no?, a que todo el mundo encuentre el valor en lo que está haciendo, en este caso tu canal. Porque para mí es importante, yo me doy mi valor. Tú ya lo sabes, que yo me doy mi valor, que muchas veces os digo, ¡ay, el día que yo cierre el ojo! Pues no pasaría nada. Pero bueno, yo sé que hago una buena labor, pero lo mejor de todo es que me siento valorada. Tanto tú como las nenas valoráis mi trabajo igual que yo valoro el vuestro. Las nenas en su ámbito, tanto en lo que son los estudios como en el deporte. Y tú, que eres el que sale a buscar el money fuera, claro, bueno. Nieve o que hagan chutos de punta. Porque una cosa, también hay otra cosa, que yo salgo a buscar el dinero, pero tú lo defiendes. También. Porque estando en casa vas a más sitios. Puedes estar en diferentes... Sí, puedo planificar más lo que es la economía a la hora que doméstica, porque tú ya sabes que no solo voy a comprar a un supermercado. El día que salgo a comprar, hago la tournée. Voy aquí, voy allá, o sea, donde más me gustan los productos y también donde pues me puedo ahorrar un dinero comprando la misma calidad.
Claro. Y lo otro que a mí siempre he valorado mucho también son los valores morales. Y nadie es perfecto, yo tengo 400 defectos. Espero tener 401 virtudes. O para ir ganando. A mí, nene, lo que más me gusta es lo de... Porque es verdad que las redes sociales te acribillan y todos queremos ser perfectos como fulano, como mengano, tener una vida como tiene este o como el otro. Y sí que es verdad que hay que tener los pies en la tierra. Y con lo que me quedo, que eso ya está dentro de mí, es con lo de la alfombra roja. ¿Con lo de la alfombra roja? Sí, porque es verdad, porque a todos nos gusta el brilli-brilli. A todos nos gusta el brilli-brilli. Y está muy bien, a ver, está muy bien. Aquí no estamos diciendo que salir a trabajar esté mal, ni que compartir trabajar fuera de casa y trabajar en casa esté mal. Hay quien decide, pone su carrera por delante, su profesión por delante de la familia y es lo que hace. Pero la cuestión es que son elecciones personales. Aquí lo que estamos diciendo es que tanto derecho tiene una persona a elegir, pongo mi carrera por delante, como tanto derecho tiene otra persona de decir, me quedo en casa. Me quedo en casa y pongo estas cosas por delante, pongo lo que le dé la gana poner por delante antes de irme a trabajar fuera, ¿no? Y yo lo que quiero, lo que me gustaría es que aparte de empezar a valorarse una misma, o sea, a darnos nuestro valor y que nos respeten por lo que hacemos. Y eso es lo que hay que tratar. Exactamente. De que se le dé valor a todo. Tanto si te quedas en casa como si no, como si haces cualquier cosa, todo es respetable. Y por ejemplo, yo me acuerdo de veces que hay que hacer algo y tú me dices, tenemos que hacer tal cosa. Y no se puede por una cosa, no se puede por la otra, no podemos por trabajo. Por tiempos. Muchas veces hay cosas más importantes y más urgentes que hacer. Y entonces cuando yo tengo el tiempo, lo hago eso. Y a veces cuando vuelvo, ya tú lo has hecho, has grabado el vídeo y ya estás. Entonces yo me quedo y digo, Es verdad. Mea culpa. O cuántas veces me dices, ayúdame a desabrochar esto. Me lo das. Y yo digo, bueno. ¿Para qué me preguntas? No, ya yo te conozco, yo solo te acepto como eres, digo, bueno, pues sí, está bien, ya. Tú ya sabes que yo soy una polvorita. Y como mismo eso, como esa vez que me dice que haga tres cosas a la vez, y me riñe, y me aturullas a mí por la que no he hecho, y bueno, he hecho dos, tengo que... Entonces, pero bueno, todas son cosas que son anecdóticas, no pasa de ahí. Exacto. Tú eres así y yo soy asado y cada uno puede tener la opinión que quiera. Lo más importante aquí es eso, me encanta el canal, nunca pensé, pero no porque no confiara, sino porque no se me ocurrió llegar allí, ¿no? Que fuera a ayudar a tanta gente. Y también eso, que lo que me gustaría es que todas esas personas que has hecho como una comunidad, ¿no? De personas que tienen... Una familia virtual. Al final, sí, porque al final son personas que tenéis las mismas inquietudes, los mismos... Y a lo mejor yo soy una persona que no soy tan así con la limpieza, pero cuando voy a limpiar algo o necesito algo... Decir, oye, deja ver que Carmen tiene algún remedio para esto. Y entonces, lo bonito, yo la verdad es que lo bonito de la idea es eso, que y creo que este ratito que estamos conversando de eso es un poco por si yo puedo aportar algo en el sentido de, claro, de un... Yo he querido que tú participases en este vídeo porque... Por eso, porque quiero que sepan cómo desde tu perspectiva de hombre, de persona que trabaja fuera, de la persona que... Lo ve. Exacto. ¿Cómo lo ves tú? Y seguramente que la mayoría de las mujeres que han decidido estar en casa tienen el apoyo de sus maridos y están encantados. Y nadie somos quien... Para juzgar. Porque cada uno en su casa, como dices tú, Dedal sabe lo que empuja. Aguja sabe lo que cose y Dedal sabe lo que empuja. Y Dedal sabe lo que empuja. En España decimos, el que la lleva la entiende. Cada uno sabe lo suyo. Uno sabe lo suyo, cada casa es un mundo. Y bueno, y nadie somos quien para criticar nada. Y hay veces también queremos opinar sin que...
se nos haya pedido opinión ninguna. Bueno, pues yo creo que ya tenemos que... Yo creo que hemos hablado bastante, sí. A hacer la comida, yo... porque llevamos aquí un rato de charreta. Bueno, pues... Vámonos al lío, que si no hoy no comemos, ¿eh? Venga, coge tú los posavasos y vámonos. Y bueno, pues después de esta charla, espero que no os haya aburrido, no ha sido la intención, pues nada, voy a ponerme a hacer la comida, voy a hacer un guisado de carne con patatas, normalmente lo suelo hacer con ternera, pero no tenía y tenía unas costillitas de cerdo, así que lo voy a hacer con unas costillitas de cerdo. Y nada, pues si queréis os voy a dejar en la cajita de descripción la receta, pero vamos, es un guisado de carne con patatas muy básico, pero que a nosotros nos encanta. Y ahora pues mientras durante los 20 minutos que termina de hacerse la comida, lo que estoy haciendo es, bueno, pues compré algunas verduras y para que se conserven mucho mejor, pues lo que estoy haciendo es ponerla en estas bolsas y envasándolas al vacío, tanto el cebollino como las berenjenas, calabacines, todo lo pongo en estas bolsas. La verdad es que ha sido un buen descubrimiento porque estas bolsas Ziploc, bueno, tipo Ziploc, son reutilizables y las puedes abrir cuando quieras para sacar los alimentos y volverlas a envasar otra vez al vacío. Y la verdad es que, bueno, pues sobre todo las verduras suelen durar hasta 5 veces más. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción porque el que me visteis en el vídeo anterior, que lo compré por Amazon, bueno, pues en España no está. Entonces este sí que es, este es de la marca Food Saver y bueno, pues también está en España, es un poquito más caro, pero lo que me gusta de este es que cuando ya está envasado al vacío se para solo, con lo cual... pues bueno, pues no sé, me gustó un poquito más que el otro. Lo que también me gusta y os lo recomiendo por eso es porque esto pues me permite tener las verduras ya lavadas y cortadas en la nevera, simplemente pues para cogerlas y utilizarlas.
Y bueno, pues este es el resultado de este estofado de carne con patatas. Estaba riquísimo. Y nada, y aquí por la tarde ya me puse a planchar un poquito porque no me gusta que se acumule nada. Así que en cuanto tengo algo de plancha, en un momentito lo plancho y ya está. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que la charla no os haya sido aburrida. Y nada, para los que sois nuevos y estáis pasando por aquí, os invito a que suscribáis al canal. Y nada, como siempre os digo, corazones, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!